Estimadas y estimados oyentes de el programa Tiempos de Paz, continuamos con este especial. Entramos a la sección de Cultura e Historia de Costa Rica, hoy en este legendario lugar, en la comunidad de Quircot, en Cartago, donde se encuentra el templo más antiguo de Costa Rica. Así es que les invito a sumergirse en este especial, donde vamos a conocer una serie de detalles muy importantes, y ojalá que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de ir y conocerle personalmente. Así es que adentrémonos en este especial sobre el templo de Quircot. Qué impactante es estar frente a la belleza y obra de arte que encierra este templo tan antiguo. Eso es el templo colonial de Quircot, que tiene como centro el amor y la devoción a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Una imagen simplemente preciosa, con su expresión tan real que nos muestran sus ojos y su rostro. Es importante indicar que esta imagen es una de las más antiguas que existen en el país. Es de un gran valor escultórico de la escuela española. Sus manos son movibles, cabello natural, y se le viste con lindos mantos y túnicas confeccionados para las diferentes ocasiones, en especial para sus fiestas como las de cada 8 de diciembre, donde se celebra una novena, serenata, solemnes eucaristías, y también se le tributan homenajes, sobre todo con juegos de pólvora, que vale la pena indicar que en esta comunidad de Quircot es donde se encuentran las principales polvoreras del país. Una vez más, se muestra cómo Cartago es la cuna de la devoción mariana desde los mismos inicios de Costa Rica. El templo se construyó por primera vez en el año 1584, el cual tiene algunas remodelaciones y restauraciones efectuadas alrededor del año de 1970, especialmente el techo, las torres y el campanario. Se dice que este es el templo más antiguo que existe en Costa Rica. El templo conserva su construcción primitiva y colonial del tipo de arquitectura religiosa franciscana. El templo consta de una sola nave central. En el centro se encuentra el altar mayor, con la bellísima y antiquísima imagen de la Inmaculada Concepción, y como decíamos, que si no es la imagen más antigua, es una de las más antiguas que existen en Costa Rica. A la derecha se encuentra un bello crucifijo y a la izquierda se encuentra el altar donde está ubicado el sagrario con el Santísimo Sacramento del altar. El retablo del altar mayor, de marcado sabor barroco, cubre el centro y el fondo del templo, labrado todo en madera y apoyado en gráciles columnas salomónicas, cubiertas de algunos vestigios de oro sobre fondo vermellón, dorado hasta agotar los cánones del arte. Presente la profusión de imágenes que adornan su extenso frente, sobresaliendo en el centro la imagen de la Inmaculada Concepción, de gran valor por su estilo y antigüedad.
además ostenta en su cúspide, en el centro al lado superior, la imagen de la Santísima Trinidad. Hay que anotar que esta imagen sí es de talla nacional y muy reciente. En el presbiterio encontramos el altar de las celebraciones y su ambón. El piso es de un ladrillo propio de la época. Consta de finas maderas, tanto en las paredes como el techo, las cerchas, las vigas y los horcones. Las bancas son también de madera. Las puertas y ventanas tienen su forma y estilo meramente colonial y son también de bellas maderas. La torre campanario se encuentra separada en pies aparte del templo, que tiene un juego de finas campanas. Es importante indicar que durante un tiempo el campanario estuvo posado sobre el techo propio de la iglesia en el puro centro de la entrada del templo. Después, en la remodelación y restauración, se trasladó donde originalmente estaba el campanario, las torres con sus finas campanas. Kirkcott es una población situada a 2 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cartago. Pertenece al distrito de San Nicolás Taras. Es uno de los pueblos más antiguos del país. Los frailes franciscanos establecieron ahí una reducción alrededor de 1575, cuya patrona fue la Inmaculada Concepción. Hasta 1826, su población fue exclusivamente indígena, pertenecientes a la etnia de los huetares. Sus habitantes fueron utilizados frecuentemente como mano de obra forzosa en provecho de la población española y perdieron rápidamente su idioma, traje y costumbres. Fue incorporada al Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica según Decreto Ejecutivo número 30787-C, publicado en la Gaceta número 205 del 24 de octubre del 2002. Creemos importante también comentar que en los archivos y en las instalaciones del templo, en uno de sus aposentos, se encuentran imágenes muy antiguas de los siglos XVI y XVII, así como una serie de material litúrgico y ornamentos antiguos que se usaban en diferentes ocasiones, especialmente cuando la Santa Eucaristía o Misa se celebraba en latín, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, en los años del 62 al 65. Precisamente la idea de la Junta Pastoral de la Iglesia Kirkcott es ver más adelante la posibilidad de crear un pequeño pero significativo museo para compartir todas estas bellezas antiguas que dan testimonio de lo que ha sido y es el templo colonial de Kirkcott, toda una joya arquitectónica. Por eso, les invitamos a que visite el templo colonial de Kirkcott para que lo disfrute plenamente como parte de nuestro patrimonio costarricense. Buenas, bienvenidos a la comunidad de Cartago. Queremos dar bendición y gracias a Dios por el presidimiento del señor Carlos Uramuno por el programa Tiempos de Paz a esta comunidad. Queremos invitar a todo el pueblo de Costa Rica a visitar esta hermosa comunidad, esta iglesia, que es patrimonio de la comunidad de todo nuestro país, la más antigua del país. También los recibimos con los brazos abiertos, así que los invitamos nuevamente para que nos visiten acá en Kirkcott de Cartago.